levanta pomo para aquí y para allá. Por eso estoy jodido todo de los riñones. Entonces la gente de acueducto dicen que no tienen una turbina para destupir allá arriba para que el agua pueda llegar. Y todo día es un cuento, un cuento, un cuento. Y aquí estamos jodidos. Hasta ver qué pasa. Eso para mí hace como 5 meses o 6. Más o menos. Como 6 meses más o menos. Estamos esperando a ver qué pasa, pero al paso que vamos, yo creo que esto es para largo. Lo que tengo entendido es que están arreglando la tubería, que todavía no ha tenido solución. Y bueno, estamos esperando que haya solución, porque otra vez se ha tenido su problema. Lo han resuelto en 5, en 10, en un mes. Cerca de 6 meses acá en este Consejo Popular sufriendo la situación del agua. Por tupición en la tubería, que no se ha podido reparar. Y entonces mira cómo está la población cargando agua de un río que apenas sirve para tomarse el agua. Se está sufriendo eso aquí. Ahora mismo yo tengo que ir a San José con una carretillita de mano, porque no tengo buey, caballo, nada de eso, a buscar agua para lo que hacer desde la casa. Entonces, no se sabe, no hay respuesta de nadie. Se dijo que el 13 de agosto esto iba a estar resuelto, pero no se resuelve. Que no hay petróleo, que no hay reto. Sin embargo, vemos petróleo en la zona, reto haciendo 1.002 trabajos de agricultura. Y las malas, fíjate que la gente está ahora mismo, donde están cargando, es del río de San José. O si no, de un pocito que hay, un pocito que hay allí. Todo lo demás está malo, 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 malo. Aquí no hay una gota de agua ahora. Yo tengo que hablarme de algo. No, güey, traeme un poquito de agua, una carreta que vaya a buscar agua allá del río de San José. Si quieres te la traes, si no, no te la traes. La solución se lo hubieran dado. Aquí no hubiera habido problema con el agua mientras ellos hicieron su acueducto. Con la del banco que está ahí. Una turbina que está tirada a la orilla arriba. Allí en una carreta, mira, eléctrica. Que eso no es más empalmar allí que... Esta es la tubería que viene de allá de la sierra para acá. Y la del banco le pasa arriba a esta porque cruza el camino para que la empalmarla ahí. Perseveranza. Un barrio dicen en Chaparita. Y no hay agua en ningún lado y el agua se está botando en el camino. No le quieren poner atención. Hay una tubería nueva. Cuando llega el agua siempre un día, que hace más de 2 meses un día. Es una escasez de agua hasta ahora. La gente pagando en agua anunciado. No se puede tomar agua del río, pues ya todo el mundo está metido en el río. No, a ver, me afecta a todo porque no está lloviendo el cielo. Tengo una bomba ahí, pero no la he montado. Quiero montarla en estos días. Pero no se puede estar regando porque no hay agua casi para la población. Hay que esperar que llueva para entonces empezar a hacerlo. Pues se me eso para entonces sembrar. Estamos sembrando así. Bueno, yo tengo que ir allá atrás, río de San José allá atrás. Más o menos casi 1 kilómetro y pico. Y todo eso me tiene los riñones jodidos. Bueno, estamos pasando una situación mala con el agua. Afecta cantidad, imagínate. Gracias que tenemos allí abajo un pozo que medio resuelve porque hay quien se toma el agua. Nosotros sí no nos la tomamos. Mi esposo tiene que salir bien lejos por ahí a buscarle un agua que esté en condiciones porque entonces... No está el combustible para hervir el agua que podamos coger allí abajo para tomar y no se le da, si afecta cantidad. El agua es lo fundamental. Sin agua no hay comida, sin agua no hay aseo en la casa, no hay nada. Ahí, por ejemplo, yo voy con mi carretillita y lo traigo a mano, yo padezco esa acrolombagia y lo traigo y lo hago así mismo, pero hay quien no tiene, hay quien tiene que comprarla y entonces es donde viene la situación, que el que tiene con qué buscarlo te dice, dame 100, dame 200. ¿Ve? ¿Y de dónde vamos a llegar? Ejemplo, mi salario es de 2.300 pesos. ¿Y cómo, qué yo hago con 2.300 pesos? Si tengo que pagar agua, me muero. Eso le han puesto plazo 2 o 3 meses, pero los plazos no se cumplen. Quieto. Nadie hace nada. Oh.
tú hoy nos vas a enseñar cómo es que tú haces tu plato de que de verdolaga. De verdolaga. De verdolaga sola. ¿Cómo tú lo haces? Con hoja de boniato. No, ¿cómo tú lo haces? Enséñanos para aprender. Son las verdolagas. ¿Hoja de boniato que coge la tierna? No, las hojas. ¿Cualquier hoja? No, las hojas que no tienen hoyito. Nada, las hojas sanas. Toma, toma. ¿De Jesús, tú has comido eso? Yo, claro. Ah, espérate. Ahí, dale. Ay, cuidado. Saca la mata completa, pica la mata y tráela para acá. Ahí, dale, busca la comida. Vamos. Esa, mira, esa matona, mira. Esa. Dale, engarrancha los pies. Ay, gracias. Vamos. Sí, pero ya, gente, que no somos chicos. Ahora yo pelo todas estas hojas. Le quito todas esas hojitas. Chácata, chácata. Palabra que se vaya, que se vaya lo malo. En agua, exprime y echa ahí. Primo primero. Sí. Nosotros hemos comido, mira, boniato, bleo, yuca. Las hojas de la yuca. Nosotros la de arribita. Hemos comido guaniquiqui. Ya no he comido hoja de aguacate. Tú también comiste hoja de aguacate, pero muchachos, que tú piensas dejar vivo. Dame espacio ahora. Mira tu cuchillo, tu tapa. Prepara fogón ahí, prepara caldero. ¿Pusiste un ajo? Sí, lo voy a echar al... ¿Dónde está el ajo? Mira, ahí hay dos dientes de ajo, lo voy a echar más. Eso es diente, se parece a los dientes de Jesús. Sí, está más chiquito que los dientes. Lo voy a echar más ahora, dale. Tienen que traer algo que le dé color. Sabor. Y color también. Y color. Ven, mis. Primero tiene que coger vapor primero. Para que se... Que se ablande. Esto se puede ir agregando mejor para que esto suelte su sabor. Sí. Y aquí probando porque esto tiene su punto de sal también. Sí. Cuando yo no tengo la grasa, que tengo, por ejemplo, un tin así, yo cojo primero, lo hiervo, lo ablando y entonces le doy el sabor con su colorante y con su cosa. Se hace, sí, eso se hace poquito. Sabe a hierba. Ay, yo tengo micrófono. Dice el padre que sabe a hierba. Pero eso que tú no te gusta. Sabe a su eso. No, se puede. Por eso que cuando uno le echa el Goya o le echa el sazón que yo te digo, le mata el sabor de la hierba. Thank you.
Estoy viviendo aquí porque mi casa la desbarató Sandy, el huracán Sandy, y me quedé sin casa. Después de 26 años de trabajo, no recibo ninguna asistencia social. Me he dirigido a la provincia, a la autoridad de la provincia, y no me he resuelto nada. Hace más de 10 años que yo vivo aquí. Hace más de 10 años yo estaba durmiendo en parque y encontré esta construcción vieja y estoy durmiendo aquí. Yo duermo en el piso en cartones y tengo una sola olla donde yo cocino y resuelvo las cosas por la calle para poder cocinar y me baño en los palcos. Sandy me llevó a mi casa. Expósito tiró fotografía y todo. Expósito el que estaba el secretario aquí, el responsable del partido aquí en Santiago de Cuba. Bueno, hace ya como más de 10 años que Expósito se retiró. Aquí donde lo ven en los escalones, en cualquier portal. Están mirando las condiciones que yo vivo. Desde el huracán Sandy, yo tengo una casita, la demolió completa. Me he quejado a todas las instituciones, a todo el mundo, y nadie me escucha. No hemos detenido ninguna atención. Pero no sé qué hacer. Ahora estoy aquí, hace unos cuantos años, bajo estas condiciones, que he delectado, pues yo me metí aquí. Ya. Hay veces que me dicen que me van a sacar, pero yo no lo voy a meter, porque ya en la terminal tú no puedes ni dormir, porque a las 10 de la noche te saca. El hospital está de reparación, entonces estoy aquí, batallando con la vida. A ver si alguien de este gobierno o alguien se compadece de mí algún día. Espero yo que no me sorprenda la muerte, aunque sea pasar una vejez, más o menos, si la salud me acompaña. Sé que esta revolución ha ayudado a miles y miles, sé que hay pruebas de eso, que ha ayudado, pero a mí me han dejado desamparado. Por mucho que he hablado, por mucho que nada de nada. A ver si algún día alguno de esos que están viviendo bien la buena vida se compadecen de nosotros, por lo menos por mí y muchos miles que yo veo en los basureros y recogiendo lata y comiendo de la basura. Eso es parte del alma. No es fácil lo que se está viviendo. Es verdad que Fidel era mucho fiel.
No ha llamado 42, 49, mira a ver si te sale aquí, al almuerzo, 42.